¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al nuevo programa de Canal Marto Santiago, Todos con Piña. Hoy día tenemos una nota de Rafael Araneda y Beto Cueva, los jurados internacionales que le hicimos una nota y esto es lo que nos dijeron. Adelante. ¿En qué te vas a fijar tú? ¿Cuál va a ser tu criterio de selección? Yo creo que las canciones son todas extraordinarias. Mal podría yo o cualquier integrante del jurado calificar una canción que ha trascendido en su país primero y luego rompió récords de ventas todas y han traspasado fronteras y continentes. Pero creo que los arreglos que se hagan, creo que la forma en que se presenten, le pueden dar un upgrade, vale decir, la pueden hacer brillar mejor o le pueden quedar debiendo al autor y a su productor musical. Yo creo que ahí está el gran desafío. Bueno, inevitable preguntarte, tu nombre siempre suena como posible animador del Festival de Viña. Ahora vamos a ver cómo te recibe el monstruo, cómo te recibe la quinta y el otro año cambian los animadores. ¿Habría alguna opción de que llegares? Mira, yo la verdad es que no es primera vez que converso esto contigo. Me lo preguntan siempre y siempre respondo lo mismo. Hoy día está Felipe, está Soledad, deseo que lo hagan súper bien y hay que hablar de ellos y no de otros. ¿Tienes ya definido un poco el criterio para seleccionar a esta de las grandes canciones de la historia? Bueno, eso lo vamos a hablar entre todos, pero yo creo que tratándose de canciones clásicas, conocidas, el criterio tendría que ser la interpretación, como digamos la persona que cante, que interprete esa canción, cómo lo hace. Creo que va a tener mucho que ver eso, el arreglo de la canción, porque no creo que sea exactamente igual como fue grabado originalmente. Entonces todo eso creo que es lo que realmente va a entrar a pesar acá. Mi carrera en solitario es muy corta, pero afortunadamente he tenido mucho reconocimiento, le puse todo mi corazón a este disco, así que ahora estoy viendo los frutos de ese esfuerzo y me siento muy contento de estar aquí en Viña, porque voy a tener no solamente la posibilidad de estar cerca de la gente a través de mi labor como jurado, sino el sábado a través de mi labor como artista en el escenario, donde creo que lo hago mejor. Voy a tratar de disfrutar el festival, digamos, en el presente y lógicamente que mi presente musical es en solitario y voy a dejarlo todo en el escenario como lo solía hacer en las 6 oportunidades que estuve con La Ley. ¿Podemos adelantar un poquito el show? ¿Es básicamente miedo escénico o va a haber también algún clásico? No, digamos, miedo escénico, solamente un disco como solista, así que creo que igual es importante que también la gente lo pase bien y que cante, aparte de las canciones que conocen de mi disco, alguna del pasado que también. Ya están las impresiones de Beto Cueva y Rafael Araneda. Espero que hayan disfrutado esta cápsula. Adelante.